Soy el teniente coronel Luis Enrique Sánchez Guerrero. A través de la Dirección Antisecuestro y Antiextorsión y la Policía Metropolitana de Bogotá, queremos invitar a la comunidad, a los gremios y a los diferentes líderes sociales a que se vinculen a nuestra campaña Yo no pago, yo denuncio, para combatir lo que es el delito del secuestro y la extorsión desde el ámbito preventivo. Conozcamos las modalidades de extorsión. Carcelaria, cuando se identifican como integrantes de los grupos al margen de la ley, solicitan elementos difíciles de conseguir. Suplantación de autoridad. Se identifican como miembros de la fuerza pública donde al parecer tienen capturado a un familiar y exigen dinero para dejarlo en libertad y no judicializarlo. El sexting. Cuando interactúan por las redes sociales con personas desconocidas, se envían información íntima y posterior a esto les piden dinero a cambio de no publicar esas fotos y videos por las redes sociales. Devolución de bienes. Cuando usted deja el vehículo por descuido en la vía pública y el delincuente aprovecha este momento para hurtarlo y luego realizarle una exigencia económica para devolverlo. Tenga en cuenta las siguientes medidas preventivas para evitar ser víctima de estas modalidades de extorsión. Primero, desconfíe. Rechace todo ese tipo de llamadas de las cuales ustedes conozca totalmente su procedencia y asimismo los mensajes de texto. Segundo, frente a estas exigencias económicas, mantenga siempre la calma. No suministre información personal y no dé información de otros contactos. Tercero, desinforme al delincuente frente a la llamada sobre cualquier tipo de datos personales que pueda llegar a tener de usted, lugar de trabajo, residencia, datos personales. Cuarto, proteja siempre sus datos en las redes sociales. No comparta fotografías a personas que no conoce, no suministre información o acepte invitaciones de personas cuyo origen es desconocido. Quinto, no dé información a encuestadores a través de llamadas. Actualice sus datos en las empresas de telefonía celular y bancaria personalmente. No lo haga vía telefónica. Sexto, no pague. El delincuente nunca lo va a dejar tranquilo. Y recuerde, frente a cualquier tipo de situación de las antes mencionadas, marque nuestra línea 165. Yo no pago, yo denuncio. Policía Nacional, por una Colombia segura y en paz.